amigos, nuevamente estamos en la parada 8 de La Mansa, la playa accesible que abrió sus puertas nuevamente, digamos, reabrió sus puertas hace una semana y está divina. La verdad que, Eliana, te felicito por el trabajo que hacen ya hace unos años. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es un trabajo que a uno le llena el alma. Desde 2016 está funcionando toda esta infraestructura. Gracias también a la sensibilidad del intendente, bueno, que lo pudimos convencer para adquirir toda esta indumentaria que hace mucho más facilita la entrada al agua de aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad motriz, y también para dificultades transitorias, personas con cualquier tipo de dificultad que quiera ingresar al agua. Acá cuenta con un servicio completamente gratuito. ¿Qué consiste? Es un equipo multidisciplinario, hay docentes de educación física, trabajadores sociales, psicólogos, y bueno, también hay un equipo de políticas inclusivas que son chicos que tienen algún tipo de discapacidad, que colaboran con la entrada al agua de aquellas personas que no lo pueden hacer por sus propios medios. ¿Cuántas personas asisten o piden ayuda, digamos, cuando llegan a la playa? Y bueno, hay 100 usuarios por día. Hay un promedio de 100 usuarios diarios que comprende todo tipo de discapacidad. No solamente motriz, por supuesto. ¿Te das cuenta que son 100 personas que si no tuvieran esta posibilidad quizás no podrían ir a la playa? Y quizás no. Vienen muchas personas de las instituciones, las ONG del departamento. Pero la verdad que este año, desde años y el año pasado también, estamos recibiendo muchos turistas. Que es un placer y es un gusto que puedan disfrutar de nuestras costas. ¿Cómo es el horario de trabajo del equipo? Todos los días de la semana hasta el 29 de febrero, de 7:30 a 12 y de 16 a 20, porque también nos tenemos que cuidar del sol. Ahí lo vemos que está por entrar al agua. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, Sebastián, que es un usuario que viene diariamente, entra dos o tres veces al día al agua y disfruta muchísimo. También es usuario de las actividades que tenemos en el Jahuel, de verano accesible, que de 16 a 20, de lunes a viernes, tenemos teatro, música, cerámica y recreación, también actividades deportivas. ¿Dónde hay otras playas accesibles? Bueno, exactamente igual a esta es Piriápolis. Y funciona exactamente igual con los mismos horarios, y también un equipo multidisciplinario, exactamente igual. Ahí lo vemos que entró al agua, ¿eh? ¿O lo están llevando? Sí, entró al agua, con los docentes de educación física. ¿Cuántas personas componen el equipo de trabajo? Y bueno, entre los de Piriápolis y Punta del Este, 22 personas. La verdad que divino el trabajo que hacen porque le cambian la vida a todos aquellos que quizás se les dificulta o no pueden ir a la playa. Acá por el parador, digamos, por la entrada de la 8 de La Mansa, tienen un acceso súper fácil y súper, digamos así, estrechito para ir directo, sí, al agua. Es completamente accesible y también tenemos muchos adultos mayores que tienen usuarios de bastón, o usuario de algún tipo de implemento ortopédico que también tienen la posibilidad, por supuesto, de ingresar al agua cómodamente. Tremendo. Muchísimas gracias, Eliana. A ustedes, gracias. Los invitamos a todos a que vengan a conocer esta playa porque aparte, bueno, también acá en el medio de todo Punta del Este con muchísimas actividades para hacer alrededor, que vengan, que conozcan y que comenten también que está esta playa para todos aquellos que necesiten una playa de fácil acceso. Muchas gracias. Buenísimo, bienvenida sea, Cami. Seguimos con ustedes. Muchísimas gracias por esta buena noticia. Y volvemos al piso y los recibimos con...